Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27 Amigos, qué gusto poder saludarles y encontrarnos en el desarrollo de una lección más de la escuela sabática. Pero para ello me acompañan tres personas especiales a las cuales yo también quiero que ustedes puedan conocer. Por eso les voy a pedir que se puedan presentar. Hola, mi nombre es Valeria Merino y mi versículo favorito es Salmos 94, 18 y 19, que dice: Pero te llamé al sentir que me caía y tú, con mucho amor, me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Hola, mi nombre es Benjamín Galmichi y mi versículo favorito es Juan 3:16 y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi nombre es Jair de Gutiérrez, eh, soy capellán de la Escuela de Ciencias Estomatológicas y mi versículo preferido se encuentra en Isaías 41:10, que dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mi nombre es Rocío Miranda y mi versículo favorito se encuentra en Mateo 6.33 y dice, buscad primeramente el reino de Dios y o su sea, justicia y las demás cosas serán añadidas. Muy bien, pero para poder iniciar y dar y arrancar de lleno con la, la, el estudio de la Escuela Sabática, te voy a pedir, Valeria, que nos pueda dirigir en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por la oportunidad de estar aquí un día más estudiando tu palabra. Gracias porque nos dejas reunirnos para aprender más de ti y escuchar lo que tienes que decirnos a través de tu, de tu Biblia. Ahora que vamos a empezar, quiero pedir tu bendición, que nos bendigas y que podamos honrar tu nombre aquí en lo que se hablará hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y para empezar de lleno, quiero hacerles una pregunta. Y también a nuestros amigos que nos están viendo allá en casa, ¿a cuántos de ustedes les gustan las preguntas? Ah, a mí gusta. <laughs> Fíjense sí, que hace, hace un buen tiempo conocí a una persona que dijo que lo que más le gustaba era preguntar. Y quiero llevarlos al contexto, la semana pasada, bueno, hace unas semanas atrás estuvimos viendo eh, el contexto de Adán y Eva. Cuando ellos habían pues, eh, pecado la creación, ¿no? Jesús, Dios les pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Luego, más adelante, nos encontramos en el contexto de Caín y Abel. Cuando Caín había matado a su hermano, Dios les preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y bueno, conocemos. Hoy nos encontramos en el contexto de Lucas 1027 El doctor de la ley hace una pregunta. Todas las preguntas son importantes que nosotros podamos hacer. Se nos dice que hay tres preguntas importantes en nuestra vida. Primero, ¿qué creeré? ¿A quién creeré? ¿Qué estudiaré y con quién me casaré. Pero esta pregunta que el doctor de la ley le hace a Jesús es muy importante. Si ustedes se fijan, y vamos a entrar de lleno al contexto, él tenía la respuesta de esta pregunta. Y se la hizo. Y quiero hacérselas hoy a ustedes. Él le preguntó: ¿Cómo puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Muy bien. Saben que teológicamente la pregunta está muy bien dirigida. ¿Cómo, qué haré, qué debo de hacer para heredar? Sabemos que la vida eterna no se consigue. Él dijo, ¿cómo puedo yo heredarla? Ahora, es bien interesante que Jesús, sabiendo la intención de este personaje, de este doctor, de este maestro de la ley, le contesta con otra pregunta. ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? Es decir, de acuerdo a lo que dice el mismo texto, el versículo 26 del capítulo 10, dice que Jesús dice que está escrito. Es decir, que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer para dar la vida eterna? En la Biblia podemos entender, podemos leer y entender bien lo que debemos hacer. Pero es muy cierto. El estudio de la palabra de Dios nos lleva a tener fe. Y a eso nos quiere llevar la, la palabra de Dios. Somos salvos por creer en la palabra de Dios. Por eso Dios, Jesús le dijo que está escrito allí. ¿Cómo lees? Es decir, ¿qué entiendes? Sí, yo creo que muchas veces eh, confundimos el hecho de que estamos en una iglesia y pertenecemos a, a, a algo. Y pensamos, bueno, si quiero alcanzar esto, tengo que hacer esto otro. Y como yo pertenezco a una iglesia, tengo que salir con las hermanas a hacer obra misionera y tengo que entregar despensas y tengo que hacer muchas cosas más. Y sí, es parte de ser adventista, es parte de reflejar el amor de Dios hacia otras personas, pero eso no es por lo que nos vamos a salvar. Nosotros, como decía el pastor, vamos a heredar la vida eterna porque Jesús murió por nosotros y somos salvos. Fue un regalo que Él nos dio, no porque hagamos obras o porque alguien nos diga tienes que cumplir cierta, cierto blanco de almas para poder ser salvo. No es así. Sí, también este, viene relacionado con amar al prójimo, ¿no? Del amor que uno le tiene a, a sus seres queridos más cercanos, ¿no? Y creo que donde dice qué debemos hacer, antes cuando nosotros decimos qué debemos es porque tenemos que entrar en un contexto de poder actuar todo nos lleva a actuar, a poder hacer algo y nos impulsa a hacer algo. Entonces es muy interesante saber cómo Dios dice aquí que tenemos que amar, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Es muy importante eso. Así es. Y es que eh, el contexto en el que se encontraba el doctor de la ley es muy interesante, porque él tenía la respuesta a lo que... A lo que eh, Jesús le iba a responder. Él sabía que para poder heredar la vida eterna, él tenía que amar a Dios. ¿Cu ¿Cuáles fueron las tres cosas que Dios le dijo? ¿Amarás a Dios con todo tu corazón? Con, con toda tu mente, corazón. entendimiento. Y con, toda tu, y con toda tu alma, ¿no? Entonces, él sabía, pero luego le, le pregunta eh, como probando a Jesús de lo que él le iba a responder. Y muchas veces nosotros nos encontramos en el contexto hoy en la actualidad, eh, que sabemos lo que tenemos que hacer, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a veces no lo hacemos, no, no, no lo hacemos como pues Dios nos manda a que nosotros lo podamos hacer. Porque pastor, por ejemplo usted, ¿qué entiende por amar a, a su prójimo como a usted mismo? Así, es. mire, entendemos claramente lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor quiere como confirmar, entendemos, pero nos lleva más allá. Entendemos bien. ¿Entendemos bien cómo de, cómo, qué implica amar a nuestro prójimo? Porque podemos decirlo de palabra, ¿no? de, de la boca para afuera, pero ¿qué pasa hacia adentro, hacia nuestro interior? El, el maestro, en cierta forma, eh, señala en nuestra lección que tenía ciertas motivaciones dudosas respecto a la interpretación eh, y a la pregunta. Interpretación dudosa, es decir, tenía tenía curva esa pregunta, pero el Señor lo llevó al meollo del asunto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué entiendes? ¿Entiendes bien? ¿Has de verdad entendido bien? Porque parecía que no había entendido bien, y por eso Jesús le responde con un escrito está. Exacto. Muy bien, me parecen muy bien todos los aportes que estamos comentando, sin duda alguna son de mucha bendición, pero también queremos conocer lo que las personas están opinando acerca de, de la pregunta de esta semana, la cual corresponde y dice de, de la siguiente manera. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje para tu vida el ejemplo de Jesús? Bien, pues del ejemplo de Jesús yo me quedo la verdad con el servicio abnegado y con que él no buscaba recompensa o gloria, simplemente ayudar al prójimo. La forma más auténtica y misericordiosa de tratar y amar a sus alumnos, pues, es decir, su vida como maestro. El poder dar este, mi servicio a los demás para poder tanto sanar a las demás personas y contribuir a un diagnóstico como al igual poder eh, evangelizar por el medio de la salud. En lo personal, la forma en la que Jesús amaba a todos por igual es un gran ejemplo a seguir. Este, bueno, el aprendizaje este, de la vida de Jesús que con el que yo me quedo es el método que él usaba, que era acercarse a las personas y suplir sus necesidades eh, y así atraerlos a él con ese carácter amoroso que él tenía. La empatía que tenía Jesús hacia todos los enfermos y personas que atendía. Uno de los mayores aprendizajes de Jesús en mi vida fue cómo Él anduvo aquí en la tierra, pues también es un ejemplo a seguir y reflejarlo cada día. Un aprendizaje que adquiero de la vida de Jesús es de, a pesar del maltrato de la gente, siempre responder con amor. Eh, como humano aún me cuesta y espero que sea algo que adquiera cada vez más. El cómo con su ejemplo sanó a muchas personas y a través de sus acciones dio un buen ejemplo. Qué bueno es poder escuchar, expresar a nuestros amigos cuál es el aprendizaje que han tenido con el mayor ejemplo de todos, que es Jesús. Pero bueno, continuando con nuestro tema a desarrollar, eh, nuevamente los pongo en contexto del, del doctor de la ley. Si, si analizamos un poco más, si ustedes se fijan, cuando este doctor le hizo la pregunta a Jesús, seguramente, y voy a ir más allá, él no solamente estaban ellos dos, habían más personas allí. Es decir, que Jesús aprovechó la oportunidad para que las demás personas pudieran escudriñar su corazón y ponerse a pensar: si sí, no, ¿cómo puedo yo her her heredar la vida eterna? Jesús aprovechó la oportunidad que este hombre le estaba pues, haciendo preguntas que pues, sabía, ¿no? Sabía, pero dijo: le voy a hacer una pregunta. Y, pero quiero preguntarles a ustedes. Eh, Cómo a nosotros también nos puede pasar lo mismo que le estaba pasando al doctor. Sabía, sabía lo que tenía que hacer, pero no le estaba aplicando de la manera que lo tenía que hacer. Bueno, yo pienso que cuando las personas nos preguntan por nuestra fe y por qué hacemos lo que hacemos, hablando en, en, un, en un sentido material, porque regalamos cosas, porque vamos a asilos, porque vamos a orfanatos porque el Club de Conquistadores hace ciertas dinámicas, nuestra respuesta normalmente es porque hay que ir a ayudar. Pero esa no es la verdadera respuesta, porque cualquiera puede ayudar. Cualquiera que tenga sentimientos y tenga empatía y tenga corazón puede salir a hacerlo. Nosotros lo hacemos realmente porque amamos a nuestros prójimos, porque queremos reflejar el carácter de Cristo para ellos, para que ellos conozcan, para que ellos sepan. Y nosotros sabemos que esa es la respuesta correcta, pero en ese momento no la pensamos de esa manera. Pues, porque hay que cumplir un requisito, porque mi religión me lo pide. Entonces yo creo que tal vez en ese sentido podríamos parecernos un poco a esta persona que sabe, las, que sabía las bases que tenía que hacer y, y tenía conocimiento de esto, pero no supo cómo canalizarlo de una manera correcta. Englobando un poco más lo de Valeria, podría decir yo que cuando nosotros hacemos eso es por amor y es porque Dios está en nuestro corazón, ¿no? Hay personas que realmente cuando uno va. Yo he conocido a personas que cuando uno las conoce por primera vez, eh, mi mamá siempre dice: esa persona se refleje el amor de Dios en su corazón, porque da cosas, ayuda sin recibir nada a cambio. Entonces es muy. Eh, es algo impresionante, ¿no? Cómo Dios usa a las personas para demostrar el amor que Dios le quiere enseñar a otras personas que no conocen de Dios y es casi un poco lo que. Mencionabas. La, las escrituras dicen ahí en Salmo 119, 105, lámpara es a tus pies, mi palabra es lumbrera a tu camino. Así que cuando nosotros seguimos lo que la palabra de Dios indica, por, como ustedes han dicho, por la fe, por el amor, son principios que se establecen en la Biblia que deben de reflejarse a través de las acciones. Bien se dice, no es porque para salvarnos. No es porque tengo un interés más allá, sino simplemente es un reflejo del amor de Cristo Jesús que está en nuestros corazones. Así es. Muy bien. Y saben que yo también quiero compartir con ustedes, este, tomando la opinión de, de, de Benjamín, eh, en la Biblia encontramos en Santiago donde nos dice que la fe sin obras es muerta. Pero, ¿qué quiere decir esto? Nosotros podemos decir, eh, yo... Yo, bueno, voy a poner el ejemplo de, de la esposa al esposo o la novia al novio, cuando le dice te amo, te amo y, y etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando solamente son palabras y no son acciones? Lo mismo sucede cuando nosotros podemos decir eh, a, a, a Dios, a Jesús, Señor, yo te amo con todo mi corazón, te entrego mi casa, te entrego todo esto. Pero, si nosotros no, no, no ayudamos a nuestro prójimo, que lo estamos viendo, ¿Cómo vamos a poder ayudar o cómo podemos decir que amamos o obedecemos a Dios si no lo estamos viendo? En Santiago ahí nos menciona que la fe sin obras es muerta. Es muerta. ¿Cómo ustedes pueden recatar, bueno, eh, pueden opinar más acerca de esto? Pues con lo que acabas de decir, me vino una idea a la mente. Es cuando le decimos a Dios y, y si tú me hablas, yo voy a ir a donde tú me llames y, y voy a, a usar... No sé, lo que tú me pidas que yo use hablar, predicar, etcétera, pero estamos en la casa y sabemos que la familia de al lado no tiene algo para comer y que decimos, "Pues ese no es mi problema. Yo sí trabajo y tengo una familia que mantener." O yo tengo otras prioridades en pero vas a la iglesia y echas tu diezmo y lo que lo que toca de diezmo lo entregas, pero no ayudas al que está al lado tuyo. Entonces, creo que hay que cuidar esa parte también del de nosotros. Sí, yo creo que eh, debe de haber una correspondencia entre lo que decimos para con Dios, debe de reflejarse con acciones concretas para con el prójimo. O sea, si nosotros tenemos un amor de verdad con Dios, vamos a reflejarlo con evidencias hacia el prójimo. Eso es un reflejo, no es como un, un, un espejo, ¿no? Lo pones contra el sol, ¿qué va a ser el espejo? puede reflejar simplemente ese, ese rayo de sol uh -huh. que, 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 que cae sobre el espejo. Así es, con la fe, con el amor de Dios hacia el, a los demás, hacia el prójimo, a los que están cerca de nosotros. Así es. Creo que como seguidores de Jesús debemos reflejar en todo momento a Jesús. Y como Él nos mencionó, eh, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios Eso. es, es amor. amor. Entonces, si nosotros decimos seguir... A un Jesús, a un Cristo. Desde de, de nuestras acciones debemos reflejar, reflejar, reflejar. no Exacto. Podemos dar lo que no tenemos. Exacto. Mm -hmm. Entonces, es. si nosotros, eh, pues como le menciono nuevamente, decimos seguir a Jesús, de en todo lo que nosotros podamos hacer, debemos reflejar a Jesús y, sobre todo, el amor hacia el prójimo. Porque, como eh, se dice por ahí, que así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, podemos. Puedes reflejar a otros. Nadie da lo que no tiene, como tú lo decías, Valeria. Entonces, si yo me amo, voy a poder amar a la otra persona. Y sobre todo, si yo amo a, a Dios, a Jesús, voy a poder amar a las personas que sí estoy viendo. Entonces, es muy importante que nosotros, nuestros amigos allá en casa también, que nos están viendo, que podamos recordar siempre eso. Y bueno, ha llegado el momento que podamos escuchar también lo que es eh, la opinión del experto. Tenemos una, una pequeña duda y se la queremos preguntar. Eh, según la cita de la escritora cristiana Elena de White, dice que solo en el amor pueden las personas permanecer firmes y soportar la tentación. Pero, ¿de qué manera esta idea muestra que el mandamiento de amar no es salvación por obra, sino una expresión de la fe que tenemos en Jesús? El amor a Dios y el amor entre sus criaturas es un aspecto fundamental en el sistema del gobierno de Dios. En otras palabras, amar a otros y amar a Dios es un estilo de vida, es la forma de vivir, es el modo de vida de quienes son hijos de Dios. De manera que el que una persona ame a Dios y ame a otros, a pesar de las circunstancias, como dice Elena White, ya sea en las buenas o en las malas, es una evidencia de que el carácter de una persona ha sido transformado por su fe en Cristo y no como resultado de un esfuerzo consciente de agradar a Dios para ganar la salvación, porque el amor es parte fundamental entonces de la forma de ser de una persona. Así que una persona que ha sido transformada por el amor de Cristo a través de la fe en él, por lo tanto, no se enfocará en un conjunto de acciones para agradar a Dios, para ganar la salvación, sino que se enfocará, mejor dicho, en vivir de esa manera, porque esa es la manera natural como los ciudadanos de Dios se comportan en esta tierra. La salvación Nunca se logrará por obras, jamás, sino por la fe en Cristo que es otorgada como un regalo para quienes han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Muy bien, ahora entendimos con más claridad. Gracias, pastores, por su aporte que sin duda alguna ha sido de bendición para nuestras vidas. Pero bien, hemos llegado ya a la parte final de del repaso de esta lección. Y como ustedes saben, hemos venido viendo eh, al doctor de la ley que le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Pero más adelante nosotros en Lucas 10, 27 observamos que el Jesús le contesta con una, con una parábola que es muy conocida, la parábola del buen samaritano, donde conocemos la historia que tres personas pasaron por allí, por el camino, vieron a una persona que había sido golpeada, pero dos de las personas que pasaron solamente lo vio y pasó de largo. Pero hubo una que sí se detuvo, curó sus heridas, lo vendó, lo llevó a un lugar, dice la Biblia, y que incluso le dijo a la persona de, del lugar que si él gastaba más que corriera por su cuenta. Entonces, vemos. Que el amor al prójimo no se trata de tú sí, tú no, tú eres de aquí, tú eres de allá, no. Sino de amar sin excepción, como Jesús amó cuando estuvo aquí en esta tierra. Yo quiero preguntarles a ustedes, eh, ¿cómo ustedes entienden esta parte de, finalmente, de esta parábola? Bueno, aquí dice, ¿quién es mi prójimo? El relato bíblico trata de mostrar que el, el prójimo es el que está en necesidad y que está a nuestro alcance, que lo estamos viendo, que, o que lo hemos visto, que está delante de nosotros. A veces pensamos, ¿no?, que queremos ayudar allá, los que están muy lejos, y, y, y que a veces decimos, ya, no, oré por ellos, o, o estoy mandando mi ofrenda, etcétera, etcétera. Pero nuestro prójimo es el que está cerca de nosotros, es el que está, como dice nuestra lección, a nuestro alcance no importando la raza, el color o clase social, que está herido, magullada por el adversario, el enemigo, y que necesita nuestro auxilio, que está allí, que está en el hospital, que tal vez está en la propia calle, en nuestra propia calle, tal vez él sea el vecino, que necesita la ayuda nuestra, y que estamos ya con la capacidad de hacerlo, pero no lo hemos hecho hasta ahora. Hace algunos meses... Tuve la oportunidad de ir a un viaje misionero que fue en Chihuahua. Y fuimos con el equipo de Misión Extrema. Y llegando a las comunidades, pues nos dábamos cuenta de la necesidad de, de, la, de la gente. Y ahora que estoy aquí, me puse a pensar, realmente fue una bendición muy grande, pero yo no tuve que haber ido hasta Chihuahua para ayudar a alguien. Dentro de mi comunidad, dentro de donde vivo, la misma calle, en la misma casa. Incluso puede ser que en mi misma familia haya alguien que está pasando por algo. Y aquí la lección dice lo que menciona el pastor, que las personas que son nuestros prójimos son todas las personas que tienen necesidad. Y también dice, nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Y quienes pertenecen a Dios, todos. Así es. Entonces todos... Son personas a las que tenemos que ayudar porque son nuestros prójimos. Sí, así es. También dice aquí que nuestro prójimo es toda alma que está herida. No es, aquí, no es la que pertenece a nuestra iglesia solamente, o que son conocidos por fe, nuestro hermano, primos, ¿no? Es toda aquella persona que necesita realmente de Dios y que tal vez nosotros podamos ayudarlos en cualquier ámbito que sea. Muy bien, gracias a todos por sus aportes que sin duda son de bendición para nosotros que estamos aquí y también para nuestros amigos que nos están viendo allá en casa. Quiero preguntarles a ustedes, ¿con qué se quedan de esta elección? Bueno, hay tantas personas hambrientas, tantas personas necesitadas, maltratadas por el enemigo y que actualmente necesitan de nuestro aporte. El aporte que es el servicio. Hacia ellos. Ojalá que no parezca pequeño lo que podamos hacer, sino que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para ser labones de la gracia de Dios hacia con esas personas. Muy bien. Durante esta semana, bueno, semanas que ya venimos estudiando, pues hemos hablado de la misión, de ayudar, de cómo escuchar, de atender el llamado, como, como hemos visto. Y. Creo que ahorita viendo al prójimo y todas las personas que tienen necesidad, incluyéndonos nosotros también, creo que debemos de ser fieles y escuchar realmente lo que Dios tiene para decirnos, para que nosotros podamos ir y ser un canal como lo fue Jonás para ser de bendición para las personas. Y yo me quedo diciendo de que hay que actuar conforme a Dios actuó, cuando, Jesús actuó cuando estuvo aquí en la tierra. Que ayudaba a las personas, eh, las, en cualquier situación él las guiaba. Y tal vez también quedo, quiero recalcar lo que dijo ella de que hay que ser un canal para muchas personas y ser una bendición, ¿no? Muy bien. Saben que yo también quiero compartir con ustedes. Y es que. Precisamente en este, en este trimestre estamos viendo en la misión la misión de primeramente que Dios nos hace un llamado luego y hoy estamos viendo nuestra misión comparto lo que tú decías eh, Valeria nuestra misión pero hoy desde ayudar al prójimo Jesús en la Biblia mencionó de que todo lo que nosotros hagamos o sea él decía todo lo que ustedes hagan con mis hermanos más pequeñitos a mí me lo hiciste. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer por las demás personas, así como usted lo decía, Pastor, no necesariamente este viajar o ir a un lado, que sí está bien, claro que está muy bien, pero si nosotros empezamos donde estamos, así como decíamos eh, nuestro llamado, donde estamos, sin duda alguna es de mucha bendición para nosotros mismos como también para las personas con quienes estamos compartiendo acerca de Jesús. Y saben que también quiero compartir con ustedes un pequeño escrito de la autora cristiana Elena de White que dice lo siguiente, el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y la tierra y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable, solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Entonces vemos cómo el amor de Jesús, el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros, también cuando lo tenemos nosotros en nuestro corazón, podemos compartirlo a las demás personas. Y en todos los ámbitos se nos va a reflejar y sobre todo en la forma en la que nosotros podemos vivir. Bien. Así es. Este, estamos muy felices que podemos concluir. Con una lección más de escuela sabática que sin duda ha sido de mucha bendición. Les agradezco a ustedes por habernos acompañado, por haber compartido y por haber enriquecido nuestra vida espiritual y también a nuestros amigos allá en casa que nos están viendo, que sin duda alguna es de mucha bendición lo que es recibir la palabra de Dios. Les agradecemos y por supuesto que nos volvemos a encontrar en otro capítulo más de la lección de escuela sabática. Nos vemos pronto.